Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel avanzado, nuestra penúltima clase. El día de mañana estamos finalizando ya lo que sería este curso. Pedirles el favor que todos se puedan conectar mañana temprano. Creo que el técnico de inglés corporativo ya les colocó el enlace referente en este caso a la encuesta que van a llenar. Les pido por favor que deben de hacerlo hasta el día de mañana, en el cual debe de ser el día de la finalización de lo que es el curso. No pueden hacerla este día, ni tampoco pueden hacerla temprano. Deben de realizarlo en el momento que estemos acá en la última sesión. Entonces, el enlace que les han enviado es para que el día de mañana todos puedan tener ya la información que se necesita para poder evaluar, en este caso, lo que es este último módulo que ustedes han estado viendo de Excel Avanzado. Yo espero que estén poniendo en práctica todo lo que hemos estado viniendo trabajando paso a paso. Ya les coloqué el PDF que les había prometido, en donde ahí, miren, se encuentra casi la mayoría de comandos que utilizamos los que trabajamos en este caso en Excel y que queremos trabajar un poco de la parte de programación en él. Ahí se encuentra la información para que ustedes en este caso pues, puedan trabajar y puedan ir a buscar cuál sería la referencia que ustedes necesitan de código para poder evaluar una acción dentro de Excel y que se puede en este caso crear. Muy bien, miren, voy a compartirles lo que sería el aula virtual. Solo déjenme acá que no me llevan acá. Les comparto el aula virtual como siempre. Recordarles que deben de trabajar todas las secciones para lo que todavía tienen pendiente, sección 2, sección 3. Y todavía no han finalizado sesión 4, que el día de mañana lo puedan hacer. Para mí sería un gusto que todos los que se han encontrado cada noche, que ha sido entre 12, 14, todos puedan obtener ese diploma que los acredita. Sé que es un gran sacrificio estarse conectando después de venir del trabajo de 9 a 10 de la noche, pero créanme que todo ha valido la pena, ya que a ustedes se les va a otorgar un diploma que no saben Excel básico, que no saben Excel intermedio, sino que ahora ustedes ya saben la parte de Excel avanzado. Y entonces quiere decir que los que han estado desde Excel básico van a culminar con los tres diplomas que los acredita, que ya conocen en este caso una buena parte de lo que es el programa de Excel. Este día, miren, dígame, Kevin. Sí, tengo dos preguntas. La primera es que yo hice el curso de intermedio hace casi 2 meses y no me han dado la certificación del intermedio. ¿Con quién me puedo comunicar para eso? No le han dado. El certificado de intermedio. Muy bien. Quiero comentarle algo que yo sé, pero puede ser que le esté mintiendo. Yo me recuerdo que una vez también así me pasó con un grupo. Yo lo tuve en desde básico y en intermedio ya había pasado un buen tiempo y ya había pasado como un mes que había dado el curso. O sea que había pasado como un mes y medio, pero los volví a tener a ellos en el intermedio porque hubo como un desfase que no se tenía cursos y entonces cuando se volvieron nuevamente a tener, me tocó con ellos el intermedio. Pero a mí lo que me explicaron fue de que después que pasa el proceso de lo que sería la finalización del curso, todo esto, o sea, todo lo que hemos venido en este caso, tanto inglés corporativo como mi persona, colocando dentro de lo que es una base de datos de los porcentajes que ustedes han tenido, esa información se va para INSAFOR. Y entonces INSAFOR tiene que ir evaluando por cada uno de ustedes si ingresó a las clases,
ingresa a la plataforma porque ellos tienen acceso a la plataforma y entonces ahí ellos van evaluando. Pero eso puede suceder de que no sean ustedes los primeros, sino que recuérdense que acá INSAFOR es a nivel nacional, entonces igualmente están evaluando la revisión de otros programas. Entonces deben de esperar hasta que ellos hagan la revisión, confirmar para que ellos puedan realizar lo que es el envío de los diplomas. Eso es lo que yo he entendido y por eso no se les da rápido. Pero usted puede contactarse con cualquiera de los que se encuentran dentro del grupo de WhatsApp de inglés corporativo en privado y ellos con gusto le van a atender. Puede suceder que no le haya llegado todavía el correo o el correo no lo hayan escrito bien. Puede ser que sea también ese inconveniente. Pero puede comunicarse con cualquiera de los que se encuentran dentro del grupo de WhatsApp y ellos con gusto lo van a apoyar. Ok, perfecto. Y tengo otra pregunta con el actual curso, porque en el progreso de mi plataforma, o sea, de mi lado, y creo que otra compañera lo puso en WhatsApp, ya habíamos comentado de que el progreso del examen medio, que fue a la mitad del curso, no aparece el progreso en las barritas, en la gráfica. Ah, o Y eso sea, afecta a mi total. Al final no está subiendo. entonces hágame otro favor. Ajá. Hágame el favor de colocar usted una captura de pantalla, ya sea esta noche o el día de mañana, y comentar nuevamente. Y entonces yo voy a contestar y voy a enviarle a uno de los de inglés corporativo para que realicen qué está pasando ahí. Pero hágame el favor nuevamente usted de comentar y usted haga una captura de pantalla donde no le aparece el progreso. Y Ajá. Sí, entonces. ya lo había hecho, pero con captura y todo, por eso mi pregunta, pero está bien, lo puedo volver a mandar. Y lo mandó al grupo. Al grupo lo mandé y una compañera también lo mandó con captura, creo, después de mí, porque le pasaba lo mismo. Y también lo de la pregunta, ¿se recuerda que hace unas semanas le dije que había un el laboratorio que faltaba una pregunta porque Que no concordaba, sí. no es correcto? Y sigue así. Entonces. Y también no han solucionado, Correcto. porque a mí me dijeron de que iban a revisar, pero eso pasa ya a lo que son los administradores de la plataforma. Pero Sí. no se preocupe, que yo voy a buscar nuevamente ese mensaje que envié a uno de los de inglés corporativo y voy a tratar que puedan solucionarlo el día de mañana. Pero yo creo que con esa respuesta no le, digamos que no lo llegarán a solucionar el día de mañana, no hace que su porcentaje baje para esa pregunta, ¿verdad? O sea, el rendimiento del 80%. No, No. pero más importante el examen medio, sí, porque ahorita en el Sí, total me aparece sí. 28 y ya solo me Ah. faltan los últimos dos laboratorios y el final, y me aparece 28% en el total, Hágale. porque creo que el medio vale, creo que 40 o cuánto es que vale el medio, no recuerdo, pero vale bastante el Sí, porcentaje. vale bastante. Los dos exámenes que están de en medio y el que están ahorita realizando son los que tienen la ponderación más alta. Pero no se Ajá. preocupe, colóqueme nuevamente ahí y yo voy a hacer que el día de mañana nos puedan apoyar. Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Gracias. Dígame, Elías. Eso, me parece que he tomado el examen medio, aunque sí, ya lo tomé. Ah, pero mi pregunta era, aparte de eso, mi pregunta era sobre el próximo curso es tablas dinámicas, si no estoy equivocado, ¿verdad? Sí, hay un curso adicional llamado tablas dinámicas, así es. Aparte de lo que aprendimos en Excel intermedio, ¿qué tal al fondo se va ese curso y por cuánto tiempo es? Fíjese que de mi parte yo nunca lo he dado, solamente tengo conocimiento que también tiene una duración de 4 semanas, lo mismo que dura este curso. Y lo que tengo entendido es que se va desde la parte básica, crear una tabla, la diferencia de tablas, lo mismo que explicamos en una forma bastante precisa en el tema de tablas dinámicas.
creación de tablas normales, desde ahí poder crear tablas dinámicas, gráficos, esa es la parte en este caso que se mira y creo. No estoy segura, me recuerdo una vez haber visto esa información, que también miran, ay, ¿cómo se llama esta parte de tablas dinámicas? Ay, se me ha ido la palabra, pero son como bases de datos creadas para poder introducirlas dentro de las tablas dinámicas, módulos. Esa es otra parte de tablas dinámicas que se le llama módulos integrados. Entonces, creo que a eso se basa lo que sería el curso de tablas dinámicas. Explicación que se quería tomar el segundo, el próximo curso, y quería tener una idea si quiero seguir con el próximo curso o dejarlo hasta aquí, hasta el momento. Ah, sí. Sí, se vuelve bastante interesante porque ahí cabal solamente eso, ven, solamente referente a ejercicio de tablas dinámicas de diferente forma. Continúo. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, vamos a seguir trabajando. Ahora sí es el tema de códigos de programación para los formularios que hemos venido creando. No les he colocado el formulario que creamos el día de ayer, de la parte de lo que son los botones y ActiveX, porque quiero explicarles qué es todo lo que ustedes van a trabajar. Yo ya lo tengo en este caso creado por tiempo, pero es como las mismas acciones que vamos a hacer en este momento. Entonces, acá ustedes pueden encontrar algunos códigos que son con los que vamos a estar trabajando. La referencia en este caso es igual, lo único que va a cambiar es la celda a la que hace referencia donde vamos a ir colocando en este caso lo que sería la información. Yo espero que ustedes puedan ir guardando toda esta información que les he proporcionado, porque créanme que si ustedes de repente empiezan ya a trabajar con lo que son formularios de Excel, esa información que les he proporcionado les va a ayudar demasiado, porque ustedes pueden encontrar la información en internet, pero está toda como muy desclasificada, sino que ya está solamente para introducir y ni explicar absolutamente nada. Pero yo ahí he tratado de poder en este caso, en su momento, cuando aprendí a trabajar formularios de Excel y que me ayudó mucho a la hora, en este caso, pues de ejecutarlo dentro de lo que es Excel. Muy bien, tenemos nuestro foro de pregunta número 19. Este día les he colocado la siguiente pregunta. ¿Qué acción hace el siguiente código en Visual Basic? Dice private sub command button. En este caso, según el nombre que tenga el botón, al realizar la acción de clic. Y al final, esto es como un código hacia abajo. Acá, por ser pregunta, se ha colocado lineal. ¿Y qué hace al final cuando nosotros colocamos lo que sería cerrar y finalizar lo que sería el código para ese comando? Entonces, espero que ustedes puedan ir respondiendo a la pregunta número 19. También el día de mañana voy a colocarles tempranito ya la pregunta número 20 para que igualmente la puedan contestar. Y en verdad agradecerles mucho el que tengan la participación de todas las actividades dentro del aula virtual. Eso les va a ayudar a que pues puedan completar con éxito el día de mañana ya lo que sería el curso. Igualmente, nuevamente invitarlos a todos aquellos que todavía no han finalizado, que tienen ese día y el día de mañana para poderlo en este caso hacer. Nuevamente voy a compartir mi presentación. Voy a pasar lista rápidamente para que el tiempo nos alcance. Alba Margarita Torres. Brenda Estefanía Escobar. Presente. Muy amable. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias, Carlos. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Ahí se encuentra. Presente. Gracias. Geisel Elizabeth Zúñiga.
Ileana Alejandrina Martínez. Katherine Paola Batres. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chica. Presente. Gracias. Nelly Rocibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Roberto Antonio Juárez. Sonia del Carmen Ordóñez. Gracias, Sonia, muy amable. Verónica Elizabeth Rivera. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Gracias. Me hace falta uno. Buenas noches, Liliana, muy amable, gracias. Sí, usted me hacía falta. Ah, no se preocupe. No, no se preocupe. Muy bien. Ya están ahí los 9 participantes que se encuentran en este momento. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Voy a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios que hemos tenido pendiente y que hemos venido trabajando y al final recordarles nuestro foro de participación. Como objetivo general de sesión, manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos realizando un paso a paso mediante el procedimiento, en este caso, correspondiente. Acá traigo nuevamente información adicional que ustedes deben de conocer. Debemos de saber qué son los objetos. Dice que Excel cuenta con decenas de objetos que representan a todos los elementos que podamos imaginar, estilos, nombres definidos para gráficos, libros, hojas, rangos, ventanas, complementos y proyectos de Visual Basic son algunos de ellos. El objeto que actúa como raíz de todos los demás, de cuál depende, en este caso, la aplicación o, como siempre, se encuentra la información o la acción en inglés. ¿Qué es el libro? Cada libro de Excel que hemos utilizado en calidad de usuario es el que es la representación de un objeto, que en este caso sería Word. Partiendo del objeto de aplicación, podemos acceder tanto al libro actual con la propiedad Active Workbook como a la colección de todos los libros abiertos con las colecciones, en este caso de Word. Nosotros vamos a venir trabajando con un código que es el que nos va a ayudar a poder trabajar el rango. Ya ustedes deben de entender que un rango no es solamente la selección de varias celdas, sino que también la celda donde me encuentro. Y eso ustedes ya lo vieron desde Excel básico, que era un rango, ya sea la selección de una celda o la selección, en este caso, de varias celdas. Es importante acá, miren, que dentro de los botones, en este caso de ActiveX, que vamos a estar utilizando este día, que le quiero enseñar algo que le va a ayudar mucho en su vida laboral, es que debemos de aprender a utilizar la función y, en este caso, en la que vamos a utilizar. Nosotros tenemos, si yo no me equivoco, en inglés dicen AND y OR, pero acá yo puedo utilizar la función I o O, en la cual la función y es la que mejor resultado me va a dar. Porque la función dice que si yo tengo verdadero, verdadero en las dos celdas, yo como resultado me va a dar verdadero. Si yo, por ejemplo, tengo verdadero y falso, como resultado me va a dar falso. Con un falso que exista, yo voy a tener como resultado falso. Si yo, por ejemplo, tengo en la primera celda falso y en la segunda tengo verdadero, siempre me va a tirar falso. Y si yo tengo la primera falsa y en el segundo falso, igualmente como resultado voy a tener falso. Entonces, la única opción que me tire
o que me arroje verdadero es que las dos condiciones se cumplan. Por eso es que cuando nosotros activamos lo que sería un botón dentro de lo que es el área de trabajo de Excel, nosotros podemos colocar una función, que en este caso es la función I, que es como condicional para poder obtener un resultado. Esta función se puede colocar anidada con la función sí para que al final me pueda dar un resultado que no sea la palabra verdadero y falso, sino que igualmente yo pueda tener sí, no, que positivo, negativo, o sea, cualquier palabra. Para eso se utiliza la función sí anidada con ella, para que yo pueda tener lo que es un texto diferente a la palabra verdadero o en este caso la palabra falso. Las referencias de rangos, cuando nosotros vamos a trabajar en hojas, eso ya lo vieron ustedes cuando realizamos aquel ejercicio que tenía aquella gran sintaxis que utilizábamos, índice y bueno, muchas funciones dentro de él y que aunque nosotros realizamos la selección o colocábamos el rango siempre, por ejemplo, desde C1 hasta F, por ejemplo, ciento y algo, no hacíamos ningún cambio porque la referencia era sobre la validación que habíamos creado. O sea que cuando mandáramos a llamar a la hoja, solo para poderles recordar, lo que hacía era que buscaba Excel la hoja y cuando ya encontraba el nombre de la hoja, automáticamente ya hacía referencia a ese rango que correspondía a esa hoja de cálculo. Igualmente acá, cuando vamos a programar lo que nosotros o lo que quiere es que nosotros mandemos a llamar la referencia del nombre de la hoja y que en ella podamos colocar lo que sería el rango o la celda desde donde va a iniciar para poder obtener ese resultado que nosotros queremos. Si ustedes ven, se vuelve bastante lineal colocar el nombre, en este caso que estamos mandando a llamar un libro, colocar el nombre de la hoja acá, puedo colocar hoja 1 para que puedan hacer referencia. Y acá miren, es importante esto y por eso lo coloqué acá para que no se me olvidara. Todos los programadores, todo lo que tiene que ver con personas que programan, ellos no están colocándole nombre a la hoja, ni color de etiqueta, ni poniéndole mayúscula, no. Ellos lo que quieren es crear esa base de datos, esos códigos. Entonces ellos se olvidan de que si le va a colocar nombre a la hoja, lo importante es que diga en una hoja uno, en otra hoja dos, porque tal vez a ellos les ayuda mejor a memorizar lo que van a mandar a llamar, porque si le van a cambiar nombre, entonces eso quiere decir que tienen que estar yendo a ver qué nombre le colocaron. En cambio, al ir creando las hojas, ya saben que van en la hoja número 4, hoja número 5, hoja número 6 y así sucesivamente. Entonces acá, este código o referencia en este caso, a la cual podemos mandar a llamar, cuando estamos creando dentro de Visual Basic, es importante. Esta información igualmente está descrita en este PDF que les coloqué este día dentro de lo que es el aula virtual. Ahora bien, miren, nos vamos a ir en este momento a lo que sería mi primer libro. Perdón que no lo tengo acá abierto. Déjenme irlo a abrir. Ejercicios a trabajar este día. Sería este. Miguel, ahora acá. Muy bien. Les comparto en este momento. Y fíjense acá, miren. Fíjense acá. Habíamos trabajado el día de ayer para poder ingresar y a darle un clic a la opción de ingresar. Automáticamente lo único que hacía es colocarme lo que es una hoja adicional, para que se vaya construyendo toda la información que yo vaya colocando en lo que serían los cuadros de texto que se encuentran acá. Pero yo necesito crear un código en este botón para que automáticamente cuando yo rellene la información, así como lo hace formulario normal, se limpia automáticamente. ¿Se recuerdan aquello que hicimos
cuando trabajamos la macro, limpie y que yo pueda volver a colocar la información. Si ustedes revisan lo que la docente ha venido explicando en cada uno de los videos, en ella no limpia, sino que lo que hace es que usted puede darle cancelar, nuevamente ingresar y vuelve a encontrar acá limpio para volver nuevamente a digitar. Pero eso de estarle dando cancelar e ingresar, y por eso es que se creaba este primer formulario, para que si usted no lo quiere hacer de esa manera y no seguir colocando más códigos, entonces yo solamente puedo crear el rango de la celda a la cual va a hacer referencia, el nombre que se le nombra al cuadro de texto para poder evaluar la información que se va a colocar ahí, pero nosotros vamos a colocar este día algo adicional. Entonces nos habíamos quedado hasta acá para poder hacer referencia. Me voy a ir acá nuevamente a Visual Basic y me voy a ir acá a este formulario. Voy a iniciar, porque siempre me pasa esto. Voy a iniciar acá y me voy a ir a propiedades, para que ustedes puedan reconocer el código que voy a empezar a colocar. El nombre que tiene el cuadro de texto, yo no realicé ningún cambio. Todos tienen textbooks 1, textbooks 2 y así sucesivamente. Miren, hasta llegar este último, que sería textbooks 5. Acá yo no he realizado ningún cambio. Entonces, yo necesito que este botón me ingrese los datos a las celdas desde donde hace la referencia a la tabla de Excel, teniendo en cuenta que ya evalué en la cual va a ir colocando una fila adicional para poder colocar la información. Y además de eso, yo necesito colocar en el código algo que elimine la información. Y además de eso, yo puedo nuevamente seguir ingresando más datos. Eso es lo que yo voy a revisar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a mandar a llamar a este botón. Se recuerdan que ya el día de ayer ejecutamos este código que se encuentra acá. Y en este momento, mire, yo le voy a dar Enter acá. Algo que tiene, yo no sé si un programador me va a regañar por eso, pero yo lo he aprendido de esta manera. Si, por ejemplo, yo coloco acá un código y ese código lo voy a seguir utilizando, entonces yo voy a dar copiar y pegar y lo único que voy a hacer es cambiar. Yo lo entiendo de esa manera y yo considero que se hace más fácil al estar digitando todo, porque él automáticamente al estar en esta pantalla es como cuando trabajamos con bloc de notas. La mayoría de programadores trabajan con bloc de notas porque en él se va configurando la información como lo desea, o sea, solo ir digitando y yéndonos en este caso hacia abajo. Entonces, igualmente pienso que es esta ventana que se abre para que nosotros podamos ir colocando la información y en este caso ir copiando y pegando. A mí me ha resultado de esa manera, pero igualmente se puede ir digitando cada una de las líneas de lo que vamos en este caso construyendo. Entonces, acá miren, voy a ingresar lo que sería el código, el cual va a mandar a llamar cada uno de los cuadros de texto para que se vaya colocando la información, elimine cuando yo le dé, en este caso, aceptar o guardar, y que nuevamente yo pueda volver a colocar lo que sería la información. Entonces, acá voy a mandar a llamar lo que sería acá. Voy a colocar la celda de información, la cual sería el rango desde A11. Se recuerdan que esa era la celda donde va a empezar en este caso a digitar. Voy a cerrar lo que sería mi paréntesis y esto va a ser igual al nombre de del cuadro de texto que les dije que era textbook, textbooks en este caso sería 1 y que mandé a crear una evaluación. Vale, acá está. Y le voy a dar doble clic.
Entonces, ¿qué le estoy diciendo en este momento? Le estoy diciendo que en la celda va a colocar la información dentro de lo que es el cuadro de texto. Va a mandar a llamar, en este caso, ese cuadro de texto y va a evaluarlo con la información que yo le voy a colocar. Yo voy a seguir colocando este mismo código. Entonces, lo que voy a hacer acá, miren, es seleccionar, darle siempre Enter. Y entonces acá, ¿qué es lo único que va a cambiar? El rango, que ahora va a ser la columna B. Para el segundo cuadro de texto, que sería número 2. Voy a dar Enter acá. Deben de trabajarlo exactamente como se los estoy enseñando acá. Acá sería columna C. Y acá sería el número, en este caso, 3. Me posiciono siempre acá. Voy a dar Enter. Doy, en este caso, Control V. Aquí sería la celda ABCD. D. Y acá tendría que mandar a llamar el cuadro de texto número 4. Enter. Y lo tenemos hasta la sería E. Y acá sería el cuadro de texto número 5. Entonces acá miren lo que le estoy diciendo que haga este botón es que va a ir introduciendo cada una de la información en la celda A11, B11, C11, D11 y 11. Si yo tuviera el cuadro con los encabezados con más información, entonces así seguiría haciéndolo. Sería en este caso F11 igual a textbooks, que sería el nombre dado al cuadro de texto. Y en este caso número 6, si usted no ha realizado ningún cambio en él. Entonces, ya hasta acá, ya he mandado como una orden. Es igual a la misma acción que hice de borrar, de colocar la información y que se eliminara. ¿Se recuerdan cuando seleccioné di delete o suprimir para que volviera nuevamente a realizar? Eso es lo que vamos a hacer en ese momento. Entonces acá, miren, yo le voy a dar Enter. Sí, voy a dejarlo así. Y entonces ahora voy a mandar a llamar este código que sería textbook 1. Y esto tiene que ser igual a que no va a existir nada en él. Sería vamos a ver si me lo agarra. Ahí está. Vale, entonces lo que le estoy diciendo ya acá, que yo entiendo, y eso es lo que yo he buscado, que esa palabra significa que después ya no va a haber nada. O sea que esa información se debe de eliminar al pasarse a las celdas y yo dé en este caso clic al botón, debe de quitarse esa información que se ha colocado para que yo pueda nuevamente colocar una nueva información. Y esto igualmente lo debo de hacer para todos. Hoy lo voy a hacer de esta manera. Quiere decir que acá sería para el 2, para el 3, para el 4, y en este caso para lo que sería 5. Ahí está, miren. Entonces, ya que tenemos acá, voy a darle Enter. Y quiero decirle que a mí me explicaron y me enseñaron que yo debo de decirle al código que estoy creando que la información debe de colocarse en este caso correcta. Por eso existe este código que se llama. Voy a mandar a llamar nuevamente a textbook
Lo voy a hacer con el 1. Y este código, déjenme recordar cómo se llama. Sería set focus. Oh. Ahí está. Entonces, set focus lo que hace es que le estoy diciendo que debe de colocarme la información correctamente. Eso lo estoy tirando acá. Ahora vamos a ver si en este caso todo funciona. Voy a guardar acá. Voy a cerrar y vamos a ver, miren, ingresar. Muy bien, ya tengo toda la información. Si sí, todo está correcto como lo hemos hecho en lo que sería nuestra base de datos o el código que hemos colocado, quiere decir que yo le voy a dar en este momento ingresar. Vamos a ver, voy a depurar y vamos a ver que está. Textbook 1, no está tanto. Vamos a hacer algo acá. Voy a cerrarlo de aquí. Vamos a ver. Voy a guardar los cambios. Voy a dar a aceptar. Vamos a ver. Si me deja ingresar, me está tirando ese error. Uy, perdón. Espérense. Vamos a ver. Ah, función. Eliminar. Vamos a ver. Ingresar. Vamos a ver si ahora me tira. Ahí está. Ya sé lo que hace falta acá, que yo debo de realizar para todos. Y si ustedes ven, creo que solamente coloqué uno acá y tendría que ser siempre para los 5 porque solo lo estoy creando para lo que es el primer cuadro de texto. Entonces acá debo de colocar los 5. Lo voy a dejar en este momento así. Quiero que puedan observar que ya puedo estar colocando la información y automáticamente se va limpiando lo que sería cada una de la información que voy colocando. Ahí, este último que les enseñé, que es el focus, lo que hace es que me ordena correctamente. Entonces, creo que ahí me hace falta colocar los otros 4 adicionales para poderlo tener en cada una de las celdas, porque no comprende que solamente lo hice para la primera celda. Entonces, ahí se deben de colocar, en este caso, los 5 de los cuadros de texto que tengo acá para que pueda realizarse lo que sería esa acción. Entonces, ya acá ustedes pueden darse cuenta que aquí se está colocando lo que es la información. Toda la información que ustedes quieran colocar de acá hasta la 1.048.576 filas, si es así que ustedes van a ir llenando con este tipo, en este caso, de formulario. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. Les pregunto. Todo bien. Gracias, Catherine. ¿Para los demás? ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, todo claro. Muy bien, gracias. Muy bien, miren, voy a guardar acá los cambios. Esto que les acabo de enseñar ahorita es lo mismo que vamos a trabajar con el ejercicio que habíamos quedado pendiente el día de ayer. Quiero pasar a compartirles.
Vamos a ir nunca para atrás. Creo que este. Ya lo tengo acá creado. Solamente para podérselos explicar que fue todo lo que realizamos adicional. Y casi es lo mismo que hemos venido trabajando. La diferencia acá es que lo hemos trabajado en hojas diferentes. Miren, tenemos ya acá lo que sería nuestro menú. Me voy a ir en este caso para programador. Vamos a ver acá los formularios que tenemos. Pueden observar acá que tenemos acá lo que serían los formularios. Formulario de alumno, formulario en este caso de producto, y ya finalicé acá con registro, que esto ustedes lo van a crear viendo en este caso el video. Solo hacen pausa para poder crear exactamente acá nombre, días trabajados, pago por día, bonos, sueldo neto. En este caso va a guardar o va a realizar lo que sería la cancelación. Entonces, ya que les enseñé acá, ¿se recuerdan que esos botones el día de ayer los trabajamos? Acá podríamos crear un botón que nos regrese a menú, este no se encuentra acá. Igualmente podríamos crearlo y si ustedes ven, nos venimos para acá y podemos trabajar. También quiero mencionarles que nosotros al tener lo que serían estos botones que se encuentran acá, yo puedo irme a la opción de propiedades y si ustedes no requieren colocar, por ejemplo, un texto, él también nos indica acá, solo déjenme pasar, creo que aquí está. Si te voy a mover esto, que no me ayuda a poderlo. Aquí está. Si por ejemplo ustedes requieren que los botones no tengan texto, sino que ustedes buscan imágenes en internet para poderlo colocar, igualmente pueden hacerlo. Miren, puede suceder que en su momento ustedes no quieran y no requieran colocar lo que sería el texto de lo que es la información dentro, uy, ¿qué pasó acá? Dentro de lo que son los formularios que nosotros estamos colocando acá con texto, sino que ustedes quieran trabajarlos. ¿Qué pasó? El que me está mandando a llamar otro no es que quiera. Acá está. Y entonces también pueden realizarlo de esta manera. No hay ningún problema. Nosotros también dentro de los botones podemos realizar lo que sería el ingreso de imagen. Si usted así lo requiere, no hay ningún problema. Nosotros lo podemos en este caso realizar. Solo déjenme acá. Y voy a nuevamente a compartir. Muy bien, entonces esa sería otra opción para que ustedes puedan ir trabajando. Entonces ya tenemos acá, ya he colocado acá los tres botones por medio de la parte de programador, trabajando en este caso con controles de formulario y trabajamos con controles ActiveX cuando nos íbamos para acá. Ya esto igualmente ustedes ya lo saben realizar, lo que sería esta información. Al darle un clic aparece el formulario. Ese formulario tiene código, nombre, apellido y teléfono. Solamente le dan en la opción en este caso de guardar y nuevamente vuelve a ser la misma acción que les acabo de enseñar. Coloca la información, coloca una nueva fila y guarda y puedo seguir colocando lo que sería más información. Si me voy al siguiente, nuevamente tengo acá la tabla de Excel
Me voy a ir a la opción en este caso de registro de productos. Igualmente, se va colocando lo que sería la información. Le doy la opción de guardar o en este caso cerrar si ya no lo requiere. Y si me voy al tercero, miren, acá sí ingresé lo que es una imagen. Nuevamente doy la opción de ingresar. Tengo siempre lo que serían los nombres, días trabajados, pagos por día, bonos, sueldos netos. Y en este caso igualmente le puedo dar guardar cuando coloque lo que es la información. Y en este caso yo le doy cancelar para que pueda ejecutar. Acá ha cambiado algo. Y déjenme irme para registro. Voy a darle acá a guardar. Quiero ver cuál es. Creo que no es este. A ver. No, todo lo trabajé igual. Pensé que había creado acá un cambio. ¿Cómo lo hice? No, no trabajé en este caso igual. Pensé que había creado acá funciones dentro de él, pero no. Vamos a ver en este. No. Sí, todo tiene lo mismo. No sé por qué no lo hice. Pero en este tendría que estar. Bueno, pero esa información igualmente la tienen en el PDF. Pensé que había agregado acá los códigos de referencia para que pudiera en este caso sacarnos con valores numéricos la evaluación que representa la información del pago por día, en este caso el bono, y que dentro de esta celda automáticamente realizará la multiplicación de ellos y poder obtener resultados. Si ustedes ven, cuando creamos macros normales, lo que hacemos es que ya tenemos efectuada esa función dentro de la celda. Entonces, cuando nosotros mandamos a llamar lo que es el rango de esa celda, ya se encuentra colocado. Pero acá no, acá lo debemos en este caso de colocar con funciones dentro de los códigos que vamos colocando para poder obtener ese resultado. Pero sí es bastante lo que debemos de trabajar, pero se los voy a colocar porque para que ustedes lo puedan trabajar, se los voy a colocar en el, si no se encuentra en el PDF, se los voy a agregar cuál sería el código que deben de utilizar. No sé por qué no lo creé, pensé que lo había hecho. Pero no, solo he creado acá lo que sería la información. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, ya acá cambia porque podemos ir yéndonos a hojas diferentes desde un menú. Nos podemos ir a hojas diferentes, también tener creados ya los formularios y adicional a eso, tener registrado con los códigos que necesitamos para que automáticamente se vaya creando la información dentro del registro de esta base de datos que vamos a empezar en este caso a llenar. Recordarles que la base de datos o el registro o el formulario se va a basar en la información que nosotros vamos a ir colocando. Por eso es indispensable tener a la mano esa información que necesitamos de nuestros encabezados para ir creando lo que sería la información dentro de los formularios, ya sea que trabajemos cuadros de texto, etiquetas o botones en su momento, que son los que nos van a poder ayudar a ir colocando esos códigos dentro de lo que sería la pantalla de Visual Basic. No sé si tienen alguna pregunta con esta acción que hicimos acá, en donde ya estamos trabajando hojas diferentes y diferentes, en este caso, formularios que mandamos a llamar siempre para poder colocar lo que sería información. ¿No hay ninguna pregunta? Hola, ¿no hay ninguna pregunta? No, está claro. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, entonces ahora sí, solo déjenme cerrar acá.
Me voy a pasar a este. Acá está. Ya tengo creado este formulario acá y lo he trabajado en este caso en una sola hoja. Solo quiero para que puedan ver otra referencia de información. Ahora no tiene un nombre como el que mandamos a llamar del formulario. Puede suceder que nosotros en nuestra vida laboral trabajemos así como trabaja inglés corporativo, en donde cuando se llama, pregunta por un curso, lo que hacemos es llenar datos. ¿Qué debemos llenar? El nombre de la persona. Bueno, acá me hizo falta el correo electrónico o celular, pero colocamos el nombre de la persona, el apellido, el curso y en este caso agregar lo que serían los datos. Acá tenemos los cursos, los cuales nosotros podríamos colocar y no colocarlos como esta información. Como esta información que se encuentra acá, sino que igual nosotros podemos crear dentro de lo que sería este modo una validación así como de lista que ustedes ya han trabajado, entonces nos vamos para datos, validaciones y en este caso creamos lo que serían listas. Igualmente nosotros podemos ejecutarlo acá con esta información que nosotros tenemos y poderla colocar acá si no requerimos en su momento llenar lo que sería la información. Dentro de lo que sería los controles de ActiveX tenemos algo que se llama cuadro combinado. Y dentro de este cuadro combinado, si yo me voy a la opción de propiedades que se encuentra acá, si ustedes ven, yo entiendo acá que yo puedo mandar a llamar lo que sería la columna o la celda desde donde va a iniciar lo que sería la información. Yo le voy a decir que sea desde E3, que sería acá, vamos a ver si me sale, hasta E8. E8. Acá. Vamos a ver. Entonces no está ahí. Entonces creo que es esta. Esta es. Sí, entonces creo que es esta. Me confundí acá. Sería desde E2 hasta E8. E8. A ver, ahora voy a cerrar. Y si me coloco acá. Ah, perdón. Modo. Ahí está, miren. Perdón. Ahí se me va a mover. Lo voy a mover esto. Acá está, miren. Automáticamente, si nosotros lo queremos realizar de esta manera, esta sería la forma. Acá nuevamente voy a colocar modo de edición para hacerlo un poco más grande por el nombre de PowerPoint. Y quiero que vean que voy a quitar el modo de edición y puedo mandar a llamar solamente. Y acá puedo quitar la palabra curso, puedo colocar, si me equivoqué, por ejemplo, el número de teléfono de la persona para poder comunicar después cuando se aperture, en este caso, el curso. Y puedo también trabajarlo de esta manera. No es una validación de lista, sino que con ActiveX, en este caso, controles de ActiveX, nosotros tenemos este cuadro combinado que nos ayuda a poder
validar, llamémoslo de esa manera, estas celdas y poder tener referencia a lo que sería, miren, esa información. Entonces acá, miren, ya tengo lo que sería esta información y ven que tengo un botón acá que manda en este caso a imprimir. Miren, acá ya me está efectuando automáticamente todo al darle un clic. Me voy a ir a ver el código para que ustedes puedan observar que lo único que tengo acá es mandar a llamar en este caso el libro y decirle que haga en este caso una copia. Es como que yo viniera acá y entonces yo me fui para vista, me fui a diseño en este caso de página. Excel está conformado de esta manera cuando nosotros mandamos a imprimir. Cada cierto o fila o hasta donde llega en este caso la fila que corresponda a una hoja. Eso, una hoja. Acá pasó a activar la hoja número 2, esta sería la hoja número 3, hoja número 4. Cuando yo mando a imprimir, entonces lo único que tengo que hacer es solamente cuando yo voy a utilizar un botón y lo voy a hacer por medio de código, es venirme a la opción de vista, darle una opción de diseño de página para que me quede exactamente lo que quiero mandar en este caso a imprimir. Y teniendo ya, lo voy a hacer acá normal, perdón que me quedó eso ahí. Y entonces cuando yo mando a imprimir, lo que va a hacer es esto. Miren, yo creo que acá tengo la vista previa impresión imprimir. Esto. Puede suceder que solamente quiera este cuadro, entonces debo de ir primero a ajustarlo. ¿Se recuerdan cuando hice la acción dentro de lo que es la macro? Pero acá no. Acá lo que hago es primero ajustar qué es lo que necesito y mandar a realizarse que se imprima una vez. Yo ahí puedo colocar que se imprima dos veces, por ejemplo, que se imprima tres veces, si así lo requiero. Y ese código que se encuentra en este botón es el que me ayuda. Es el que me ayuda a poder automáticamente poder mandar a imprimir las copias en este caso que yo quiero. Está en este caso el código printout, que es el que me ayuda a realizar automáticamente, siempre y cuando yo tenga una impresora, aunque no se encuentre activa, ustedes ven que manda a registrar. Si yo en este momento la encendiera y no le hubiera dado cancelar, cuando encienda mi impresora, entonces él va a realizar esa acción porque se sigue estando ahí habilitado. De lo contrario, si mi computadora, mi impresora está activa, entonces automáticamente lo mismo que hice aquella vez colocando una forma, mandando a ejecutar la acción de imprimir en una macro, igualmente lo hago acá exactamente con eso, miren, ese código que ustedes están viendo en este caso en pantalla. Y es así donde puedo llenar datos, puedo colocar controles que me ayuden a poder visualizar la información que de repente es bastante informativa y que va a seguir en este caso cambiando para cualquiera de todos los accesos de fecha de curso o en este caso los cursos que nosotros tengamos acá. Siempre y cuando nosotros estemos trabajando en las opciones de controles de modo de diseño, se van a poder seguir realizando todos los cambios que yo quiera. Y esta también puede ser un formulario básico. Ya ustedes ya saben cuáles son los códigos para poder mandar a llamar y que se vaya rellenando la información. Si ustedes ven, se sigue utilizando lo mismo para poder, en este caso, trabajar con Visual Basic las opciones de formulario. No sé si queda claro esta parte. ¿O tienen alguna pregunta? Sí, queda claro. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, el día de mañana les voy a estar enseñando esta información que es bastante importante que también la conozcan. Esta está súper fácil.
Para poder en este caso trabajar, estamos trabajando con lo que serían chequeos de casillas, creo que así se dice en la parte técnica en español, o también llamadas en este caso check boxes, para que podamos activar estas opciones que de repente nosotros requerimos en nuestra vida laboral, miren, pero mañana les voy a estar explicando, ya no nos quedó tiempo y tampoco no quiero agregar o hacerlo rápido. Lo importante es que ustedes puedan ver una forma bastante diferente de poder cuando tenemos, miren, ahora sí tengo una base de datos bastante grande acá y que se pueda incorporar con la selección de estas acciones dentro de ActiveX que me ayudan a poder ir seleccionando. Pero el día de mañana va a ser lo primero que vamos a hacer, poder explicar esto, lo que corresponde al último tema, que ya lo van a sentir bastante fácil porque casi son las mismas acciones que hemos venido haciendo para poder finalizar ya lo que sería el día de mañana. Muy bien, dejo de compartir acá, les deseo una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche.